Bueno, colegas, estamos de nuevo en los videos de Grand Truck Simulador USA. En esta vez, como ya es costumbre, me volví a meter a una sala al azar, ya que lamentablemente los colegas del grupo que tengo no se quisieron meter. Ya les había mandado la invitación. Aquí, como les dije, me metí a una sala al azar. También ya tenía ratillos de no, bueno, rato en el sentido que ya tenía como 2 días o 3 días de no subir videos. Ahora estoy haciendo este video con estos colegas, con Carlos y Maxi. Carlos lleva el W900, sí, y Maxi lleva la Freightliner, si no me equivoco. Yo igualmente llevo la 780 Volvo. Vamos a ver a Max. Sí, ahí lleva, como les digo, la Freightliner. Ahí viene atrás Maxi, perdón, Carlos. Ok, como les dije, me metí en una sala al azar. Al azar, simplemente, o sea, para grabar un video ahí corto, porque en este momento vamos para San Francisco, si no me equivoco, era la ruta a seguir. Bueno, ahorita le chequeo el mapa para acomodarme bien. Vamos a ver, dice, Los Ángeles, perdón. Bueno, ya vamos a llegar también aquí a Los Ángeles. Vamos a buscar la cámara interior, vamos a encender las luces. Y como le había dicho, voy con Carlos y con Maxi, y yo voy con mi 780. Carlos va con el W900 y Maxi va con la Freightliner. Bueno, ahí los colegas van a pasar a... yo pensé que iban a pasar a pesaje, pero no, mentira, me equivoqué. Bueno, ahí va Maxi adelante, va Carlos atrás de Maxi, yo voy detrás de... Hey, ¿qué le pasó a Maxi? Sí, señor, voy grabando, Maxi, voy grabando, y no salió nada bien eso, lo que tú hiciste ahí. Sí, Maxi, como te dije, voy grabando y lo que pasó ahí contigo no quedó nada bueno en el video. Te equivocaste o quién sabe. Ahí está el colega Carlos con las luces de parque o la luz de prevención. Y aquí voy yo con un poquito freno de motor. Y ahí también mandando saludos para los colegas de Truck Simulador USA que están en mi canal suscrito. A los que visualizan mis videos también. Ahí a Giovanni, a Amaro, a Mario, a Luis Pimentel, a Víctor. Bueno, yo creo que también ya saludé a Randall. También ahí al otro colega que insistió en que lo metiera al grupo. Y lo tuve que volver a meter. Bueno, ahí saludos a Jason. Ahí visiten el canal de Jason. Visiten a ese colega, el canal de Jason. Ahí igualmente Jason me está haciendo unos banners, pero no. O sea, me gusta pulsear, hacer las cosas yo por mi cuenta. Ahí muchísimas gracias por todo, Jason. Pero no. Está bueno todo, pero hasta ahí, Jason, hasta ahí. No se lo tome en serio. Bueno, colegas, como les venía diciendo muchos en los videos, para el domingo voy a hacer un convoy con los suscriptores. Ahí para los que quieren participar, como recuerdo, yo creo que ya son 20 suscriptores o 30 suscriptores, la verdad no me acuerdo cuántos son. Pero como ustedes saben, son 8 nada más, 8 los que entran a la sala. Y por favor, como les digo, el que entró, entró, y el que no entró, pues ni modo.
Va a haber un invitado en especial. Un invitado en especial que ya lo tengo. Más bien tengo que contactarme con él porque teníamos rato no mensajear. Y sí, para hacer el combo y espero que todos participen. Y lo que no participe, pues ni modo, simplemente no salen en el video y no pasa nada. Nada de lo normal. Bueno, ya cambiando esa conversación, voy detrás de Maxi. Voy detrás de Maxi. Maxi ahí va a lograr entrar. Bueno, ahí está entrando. Carlos viene tras mío. Parece que por ahí se ve Carlos. Bueno, Maxi ya se me metió por ahí. Bueno, aquí voy a desacoplar la carga. Ojo, casi choco, casi choco. Bueno, colega, como les había dicho, el domingo, si Dios quiere, vamos a hacer un convoy. Un convoy de todos los suscriptores que hay en mi canal. También pienso hacer entregas, o sea, ¿de qué forma son entregas? Simplemente que entren los 8 y cada uno comience a pisarle duro y a repartir. Yo de igual manera, yo voy a ir a una velocidad estable, una velocidad de 80. Y ahí lo que van pasando, de igual manera van quedando grabados. Recuerden que esa segunda parte no va a ser convoy. Bueno, ahí viene Volvo. Este Volvo ve que estoy saliendo y no respeta. Él ve que está saliendo. Vean, ahí está Carlos con su cambio de luces. Ahí está Carlos con su cambio de luces. Ahí viene Maxi. Ya Maxi se me va a meter. Voy a tratar de. Águile, águile. Voy a tratar de brillarme aquí a la acera. O al borde de calle, como lo quieran conocer. Bueno, aquí estoy con las luces intermitentes puestas. Maxi, y no sé, pero Maxi como que me quiere montar a tuto. O no sé qué, pero ya Maxi, ¿qué te está pasando, coño? Bueno, ahí viene Carlos. Maxi está delante mío. Allá viene Volvo 780. Y sí, colegas, ahí para los de mi grupo también. Ya me cansé de decirles que lo metiéramos ahorita y nadie quiso entrar al grupo. Al grupo, al convoy, bueno, ni modo. Yo simplemente, si no entro, no me caliento la cabeza, me meto a grabar. De igual manera, grabo en convoy, en carreras, o grabo así como estoy grabando ahorita, metiéndome al azar. De igual manera, bueno, chicos, voy a parar un toque el video. Que iba a parar un toque el video, que no iba a tomar foto. Ahí Maxi está mandando salud para Argentina. Oiga, unos de Argentina. Ahí llegó Brisa Ciares. Brisa Ciares, yo creo que esa es una mujer. Extraño ver una mujer en este juego. Ellos es para que estén jugando frutitas o jugando uno. O etcétera, etcétera. Bueno, lo digo yo porque a mi esposa a ella le gusta jugar uno. En el momento yo creo que está jugando uno. Bueno, ahí está Brisa Suárez. Ahí está otro player con otra Freilander. Ahí estamos todos los coleguitas. Ahí estamos todos los coleguitas. Qué bien, sin querer queriendo. Vea cómo se me armó, cómo se me está armando. Esta es la suerte para los que no se bañan. Ahí se está armando un convoy sin querer queriendo, véanlo. Simplemente no estoy dando, o sea, señas de cómo va a ir el convoy, nada. O sea, ellos se están armando y todo. Sigan mandando saludos, colegas, sigan mandando saludos. Ahí viene Player jugando de piloto nivel Dios. Ya se me va a rebasar, me voy a adelantarme. Brisa Ciares, Brisa Ciares. Me extraña una mujer jugando este juego. Eso no es tan, o sea, o sea, no lo critico, pero y extraño porque las mujeres el fuego de camiones como, o sea, como que no les gusta mucho. Ok.